buscando campeón nacional en la categoría de relevos atómicos por los Vatos Locos. Su capitán, el Chavo Banda, el rockero favorito, el hijo predilecto de San Andrés de Tepilco, el Picudo. Y en la otra esquina, señoras y señores, en la esquina de las maravillas orientales, el capitán, un hombre que de la casta le viene al galgo, su padre, toda una historia y leyenda en la lucha libre, Kung Fu Junior. Y como referee aparece Pepe Tropicasa. Y estos jovencitos, los luchadores técnicos, pues tendrán que empezar a hacer su batalla. A ellos, pues no les gusta este espacio, no les gusta justamente lo que están viendo, mucha rudeza. Ellos se van por la juventud, vuelos espectaculares, lances. Aquí cae el Picudo, que es el capitán de los rudos. Así que cuidado porque el foco rojo de alarma está encendido. Tendrán que empezar a componer Caima y Flower desde la tercera. Y creo que va a ser todo, va a ser todo, Arturo. No, porque no se mira nada más que el hace de quebradora le están poniendo a este Nigma, más bien es el que estaba conectando con Hong Kong Lee. No, están bravísimos. Están bravísimos los luchadores Vatos Locos, ¿eh? Y aplicando cualquier cantidad de castigos. Aquí está el capitán de los técnicos. Ese sí, Kung Fu Junior. Sí, señor. Este es. Aquí está. ¡Los rudos! En unos momentos más estaremos viéndonos a la segunda caída. Entrador en el Juan de la Barrera, apoyando a los luchadores técnicos, que son la clase, que son arte marcialistas y que manejan precisamente el llaveo, el contrallaveo. Con Hong Kong Lee, venga, compadre. Aquí tenemos el momento espléndido de Hong Kong Lee cuando cruza a este hombre, Charlie Manson, giro, quebradora. Ni el rock and roll, ni todo lo que él escucha, esa música underground que no entiendo para nada, le ha servido porque Hong Kong Lee le aplicó una quebradora que sencillamente cimbra hasta la más profunda de sus fibras musculares. Las patadas que conecta muy bien Nigma y hay acción en todos los ángulos del cuadrilátero. Este Tropicasas y Tirantes son en realidad dos elementos que quedan pues en poco porque hay tanta acción en todos lados que no pueden darse abasto para vigilar a todos y cada uno de estos 8 integrantes. Estamos en la continuación de la primera fase eliminatoria para conocer a los campeones nacionales en su versión atómica. ¡Sale Charlie Manson! ¡Sale My Flower! ¡Venga! ¡Ahora es el momento de los vuelos! ¡Ahí viene! ¡Qué tope hermosísimo! ¡Por todos lados! ¡Cuatro topes! ¡Cuatro ángulos! ¡Cuatro veces la emoción! Cuatro veces contra Corcholis, fue contra los rudos. Bien por los técnicos. Este es el momento, aquí pueden descontar. Viene el conteo por parte de don Pepe Tropicasas. Van en 16, 17, 18, 19, se va a acabar esto, se va a acabar. Termina la segunda caída y han empatado. Terminó bien la segunda, el público que apoya a las maravillas orientales. Y como veíamos, el Tirantes le recrimina al luchador de los Vatos Locos por qué no subió antes del conteo de 20. Bueno, pero ya no había nada que hacer, nadie iba a subir. Antes, no, por eso fue a lo que le fue a recriminar. Y con este ángulo que nos está enseñando que los técnicos se han quedado. Vamos a vivir lo que pasó. Así bajan a My Flower. Se vio muy interesante Hong Kong Lee. Muy bien, un dominio pleno. Qué bien la salida entre segunda y tercera cuerda, espectacular de full contact para llevarse a My Flower. No lo iba a contar ya My Flower. Y después, ¿qué hacía Cato Gulli Jr.? Esta es salida, hermoso, ¿eh? Pero es al centro del pecho. No, pero qué salida, ¿eh? Y nos tocó justo a nosotros, privilegio de poder estar trabajando así a nivel de cuadrilátero. Nos da la magnitud de lo que podemos estar viendo y viviendo. Una salida preciosa. En ese momento se escribe la historia para que esto se empate. El público está pidiendo que se vaya el Tirantes y también las maravillas orientales, que salga ya el Tirantes, porque el conteo ha sido muy descompuesto, como es la característica de este hombre.
siempre está apoyando a los luchadores rudos. La cara de cinismo que tiene este hombre. Full Contact es el que hemos visto bastante movido. Sí, ese es el que acaba de salir precisamente. Sí, y ahí va Hong Kong Lee. Ajá. También un arte marcialista rapidísimo, rapidísimo, que ahora se toma su tiempo bien, interesantemente, y le da el relevo a Cato Junior. Bien, bien, qué bien maneja las piernas, perfectamente. Así es, la lucha, uno contra uno, pero viene Mike Flower y todo lo descompone. Uno contra uno. Más bien ya eran dos, ¿no? Con Nigma. Pero bueno, se aguanta porque no es... Mira, es no uno es contra uno, Andrés, te lo prometo. Sí, ahora sí, claro. Sí, pero en el momento que tienen que atacar, lo hacen. ¡Ah! ¡Qué salida de Nigma! ¡Qué salida entre segunda y tercera cuerda! Ahora, ¿quién viene? El capitán, perfectamente, arriba de la tercera cuerda. Bien por Kung Fu Junior, dejándose sentir, y mira nomás este mortal hacia atrás de Charlie Manson. Bueno, pues pareja la batalla. Hasta donde la gente lo tiene que sacar. Ahí está, Full Contact. Vuelan todos. Va Mike Flower. Mike Flower, saque plancha. Sensacional. Nos ponemos de resumir contrapié, como diría el maestro Ángel Fernández. Mira, viene el picudo, son los capitanes. Tercera caída, los que ganen avanzan. Kung Fu Junior. Ah, sí. Aquí lo va a llevar. Uno, dos, tres. Dos. Sí. Estaba contando bien el tirante. Y el picudo es el capitán de los Battle Locks. Sí. Aquí vamos a ver a Cato Kung Fu Junior. Lo bajan. No de manera prohibida, no le abrió el compás. ¡Ah, qué desnucadora! ¡Venga, mi Picus! ¡Porque el tirante es! ¡Uno, dos, tres! ¡La ruda! ¡Oh, la! ¡Ganaron los Matos Locos! ¡Avanzan a la siguiente ronda! Pero es que hay una equivocación. El capitán es Kung Fu Junior. Es Kung Fu Junior, aquí no tiene que terminar la batalla. No, espérame, pero los demás se quedaron más de 20 segundos, Andrés. Bueno, pero no hubo conteo tampoco, Arturo. No, pero estaban los referees en eso, diciéndoles que ya habían felpado. No, pero no hubo conteo. Sí, era justifiques. Es... No justifico. Mira, espérame. Espérame. Oiga, Kung Fu, pero usted es el capitán. Sí, yo lo que no entiendo. Ahí me tienen dos fouls. No, yo le metí tirantes. Pero no puede terminar la lucha porque usted es el capitán. Pero yo le como es el tirantes. De maloso, de traicionero. El tirante no debía haber descalificado nuestro grupo, porque conforme yo soy el capitán. Exactamente, ya lo he dicho, eres el capitán. No puede terminar la lucha, Arturo. Ni conteo, ni nada. Sí, no. Si los induces con preguntas también. Si le dices, oye, ya sabes que el dólar está 9.23 con 14 puntos milésimas. No, te va a decir que sí. O sea, es muy fácil lo que haces. No, pero la realidad. A ver, ¿cuál foul? Ahí le abre el compás. ¿Dónde está el foul? No, yo no digo que hay foul. Yo ellos dicen. Ah, bueno. Lo que ellos dicen. Si no hay foul. Está fauleado. Yo soy el capitán. No tiene que ver con si está bien descalificado a mi equipo. No. Porque todos dimos muy buen espectáculo. Nosotros los karatecas. La verdad, señor Kung Fu Junior, con todo respeto, ustedes quedan eliminados para el campeonato atómico. Pero yo soy el capitán, yo no lo entiendo, eliminaron a uno que no es capitán, yo soy el capitán. Si me hubieran eliminado a mí, lo entiendo, pero eliminaron a él, no es capitán. Desafortunadamente, señor Kung Fu, aquí el referee fue lo que dijo, y su decisión es inapelable. Desgraciadamente, está tirantes, y no se puede hacer nada. Oiga, Kung Fu, ¿por qué siempre se escudan en la derrota en el tirantes? ¿Y por qué no contó Pepe Casas? A ver. ¿Por qué? El tirante es muy cochino. Y la gente lo sabe que es cochino, ¿sí o no? Por eso, escudo, ¿sí o no? Justificaciones sobran, pretextos también, señoras y señores. Aquí están los karatecas, las maravillas orientales que quedaron reducidas, compadre, a nada. Sencillamente, señoras y señores, queremos decirles que ellos quedan eliminados. Desafortunadamente no pueden seguir como lo pasó con los juniors, como lo que pasó con los juniors atómicos y como lo que va a pasar después. Así que, señoras y señores, los que siguen con vida son los Vipers. No, Andrés. Yo creo que se escribe la historia, estoy de acuerdo. Los que pasan son los Vatos Locos. Aquí está la repetición. Estos son los momentos donde Nigma vuela sensacionalmente. ¡Qué bien, Nigma! Aquí viene, este es el capitán de los luchadores técnicos. Aquí está perfectamente ese mortal hacia adelante, llevándose a dos rudos. No importa porque no hubo conteo. Si hubiera habido conteo, bueno, entonces... Ahí hubiera estado. Bueno, Charlie Andrés, Manson, parece mortal. Alabo tu capacidad
de tratar de justificar a los que perdieron. Pero en la realidad, si el capitán se queda abajo más de 20 segundos, adiós. O sea, no haya conteo. Los que estaban arriba son los que sí alcanzaron a subir después de todo este serial. Más bien nunca cayeron. Después de esto, se quedaron el picudo y el otro luchador. O sea, y nunca hicieron los otros por dar batalla. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos a Hong Kong. El capitán está abajo. Mira, aquí está Tirantes. No. Aquí ¿Pero por qué no sube entonces no hay, el capitán? No, pero no hay conteo. Pero el Tirantes no ve, Andrés. Está bien. Entonces, si no ve, entonces dice, ya pasaron. Por eso, alabo tu capacidad. ¿Qué se imagina? Alabo lo que tu capacidad. Este es Cato Cuní, gracias perdón. Por dejarme hablar. No, bueno, yo no me alabo tu eso. Capacidad por justificar derrotas. No, no, yo eres no exactamente igual no. Que los americanistas. Por eso, yo arriba sí, el Atlante. Yo sí le voy a la América, pero no justifico. Por Televisa, le estamos llevando las emociones de la lucha libre. Triple A.